Heathrow es la mayor puerta de entrada a Gran Bretaña. El agente Steve Hassler se ocupa de distinguir entre los verdaderos turistas y aquellos que van en busca de unas vacaciones permanentes. Esta mujer dice estar de visita, pero la base de datos ha dado una alerta. Ya se le denegó la entrada una vez en el pasado. Entiendes por qué tenemos que hacer esto, ¿no? Ya se te denegó la entrada una vez, y eso, desgraciadamente, siempre causa problemas después. Ella no es extraña en este país. Fue a la escuela aquí 4 años hasta que el permiso de trabajo de su padre fue retirado y la familia expulsada. ¿Algo que declarar para aduanas? No. ¿Nada? ¿Como 1000 cigarrillos o algo así? Muy bien. Se le denegó la entrada en agosto de 2007. Su padre estaba aquí con permiso de trabajo, pero se le retiró en febrero de 2007. Dice que viene a recoger certificados del instituto al centro de exámenes. Según ella, pagó para que se los enviaran por correo, pero se debieron de extraviar porque nunca llegaron. Lo que pasa es que no tiene billete de vuelta. ¿Por qué vendría para 2 semanas sin tener billete de regreso? Eso es un poco raro. Dijiste que eras de Lahore, ¿no? ¿A qué te dedicas por allí? Estudio. ¿Estudias? Sí, estudio Derecho. ¿Derecho? Qué bien. Sí. ¿Derecho de inmigración? De eso no quiero saber nada. Bien, no te preocupes. No, de eso no sé nada. Ese es mi carnet de la universidad. Muy bien, te lo devuelvo en un momento. No llevo nada de dinero. Nada de dinero. ¿Tarjetas de crédito? ¿Nada de nada? ¿Cómo vas a sobrevivir? Familia y amigos. Familia y amigos. Ellos me ayudarán. La historia de venir a recoger certificados para llevárselos a Pakistán no termina de convencer. Es el hecho de que solo venga con billete de ida, sin dinero, y ni siquiera tiene concertada una cita para recoger los certificados. Lo que me mosquea es que a su familia le haya sido denegada la entrada al país donde habían vivido antes 4 años. Apelaron y fue hasta el Tribunal de Derechos Humanos, así que sabe perfectamente cómo funciona esto. Así que manden a un miembro de la familia solo, sin billete de vuelta y sin dinero, no cuadra. El registro de su maleta tampoco la ayuda. He encontrado algunas nóminas y le he preguntado por qué las ha traído. Dice que es la documentación que tenía cuando vivía aquí. Pero también hay papeles de Hacienda. No me gusta nada. Es documentación que no necesita. Irrelevante, sí, exacto. Para la estudiante de Derecho llegó la hora del examen. El agente Hassler quiere respuestas. Te seré sincero, esto no tiene buena pinta. No entiendo por qué no traes nada de dinero, así que acompáñame, por favor. El asunto es que solo tienes 2 libras. No tienes billete de vuelta y, sin embargo, vienes con documentación que no necesitas. No puedo entender por qué la has traído. De este interrogatorio depende que el agente Hassler la mande de vuelta en el primer vuelo que salga a su país. Para que me entere, ¿por qué solo te compraron un billete de ida? No me puedo explicar por qué alguien manda a su hija a la otra punta del planeta sin billete de vuelta y con solo 2 libras en el bolsillo. No tengo intención de quedarme. Yo no te he preguntado eso. Te he preguntado que por qué no tienes billete para volver. Porque no sé exactamente qué día regresaré. Dice que no sabe cuánto tiempo se iba a quedar, si 2 o 3 semanas. Yo le he preguntado que por qué no compró un billete con la fecha de vuelta abierta. Es lo que hace mucha gente. No sabía lo de los billetes abiertos. Por lo visto, no. Una chica joven que ha vivido en el Reino Unido y que ha viajado. Ha viajado, pero no sabe que es un billete abierto. Viene mucha gente como turista al Reino Unido, pero si no traen dinero ni billete de vuelta, se les deniega la entrada. Tu historia no es creíble. Vienes de visita, pero no puedes demostrar que puedes mantenerte económicamente. Dijiste que venías a recoger unos certificados, pero traes un montón de documentación irrelevante para ello. Lo traerías si quisieras quedarte aquí. Traes hasta... No, escucha. Traes tu tarjeta de la Seguridad Social. ¿Para qué la traías?
Simplemente la traje. Hemos mirado los papeles del banco de aquí, facturas de teléfono móvil, entrevistas que has tenido en el INEM, etc. Se lo ha traído todo. Es como si hubiera cogido su vida y la hubiese metido en una carpeta. Y se la ha traído aquí. Se la ha traído. Y hay que recordar que su familia vivió aquí desde el 2002. El padre trabajó aquí. Ella estudió aquí. Trabajó, se examinó y de repente, sin hacer nada malo, se ve obligada a vivir en un país del que quizá ni se acuerda y preguntándose qué narices ha pasado. Bien. He decidido denegarte la entrada. ¿De acuerdo? Vienes teóricamente como visitante, pero traes documentación que no necesitas para recoger certificados, que es lo que dices que vienes a hacer. Si quieres entrar en el país, puedes, pero te aconsejo que vengas con un visado. Puedes sacarte uno de estudiante o de visitante, como tú lo veas. Pero en vez de venir así y tener que pasar por esto, vas a la embajada, les explicas el asunto y que ellos tomen una decisión. Me da pena por ella, porque esto la va a afectar, pero yo tengo que hacer mi trabajo como agente de inmigración. Mi labor es asegurarme de que quien entre al país lo haga para lo que dice y no con otra intención. Me temo que esta vez no se te permite la entrada.